una planificación, un equipo que hemos venido incorporando en las distintas gerencias. En la gerencia de operativa tenemos al arquitecto Liliana Salcedo como jefe de planificación, al arquitecto Abel Colmenares como jefe de operaciones, al arquitecto Carlos Delgado. Tenemos también en la gerencia administrativa a la licenciada Francesca Duque. Tenemos también como jefe de servicios generales al licenciado Miguel González. Tenemos en la gerencia de talento humano a la doctora Yorkleisy Fontes. Y así por el estilo, pues un equipo humano que hemos venido incorporando con mucha disposición. Pero además, debo decir que Inteduca cuenta con una planta de personal muy calificado, personal profesional que ha venido, pues, en las reuniones que hemos venido sosteniendo, me ha venido manifestando su disposición y compromiso para llevar adelante una gestión exitosa en beneficio de los planteles que resguardan a nuestros niños para su formación educativa. Es importante resaltar que en Inteduca tenemos una planta de 28 personas fijas, entre ingenieros, arquitectos, es decir, profesional calificado. Y además también tenemos una planta de 40 personas que son contratadas con el mismo tenor, ¿no? Con la misma especificación.